El hecho de ser tradicionalmente la disciplina en la que se sustenta el poderío español en el deporte paralímpico mundial no ha provocado que la natación baje la guardia. De las 58 medallas españolas en Pekín, nada menos que 31 se conquistaron en la piscina. Pero desde entonces, el equipo nacional ha seguido brillando en cuantos campeonatos de Europa o del mundo se han venido disputando en estos 4 años. Hasta tal punto que se ha ganado una vez más la mayor presencia española en los Juegos de Londres, nada menos que 35 deportistas, 21 con discapacidad física, 12 ciegos o con deficiencia visual, 1 con parálisis cerebral y 1 con discapacidad intelectual. Pero no contentos con ello, los nadadores y sus técnicos se han empeñado en mantener o mejorar en la capital británica su producción de medallas paralímpicas. La competencia cada día es mayor y también es complicado, pero yo soy optimista y estamos trabajando por lo menos para igualar lo que hicimos en Pekín. Que salga, ojalá, ¿no? Pero bueno, va a ser difícil, va a ser difícil. Por esa razón, los responsables de las 4 federaciones, personas con discapacidad física, visual, intelectual o con parálisis cerebral, pusieron en marcha un plan conjunto de concentraciones y competiciones que comenzó en 2010 y que ha culminado estos días con una concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, que ha durado 21 largas e intensas jornadas. No toda la selección ha podido permanecer allí todo el tiempo, pero la inmensa mayoría sí que se ha beneficiado de sus sofisticados sistemas de análisis biomecánico y sus cámaras de alta velocidad capaces de desmenuzar el movimiento hasta sus más mínimos detalles, y sobre todo de la altura, que permite entrenarse en condiciones de hipoxia, es decir, menor concentración de oxígeno en el aire y menor presión atmosférica. Las ventajas se perciben ya una vez que estamos entrenando aquí en Sierra Nevada, pero sobre todo las ves cuando bajas a nivel del mar, porque ahí es cuando te das cuenta de que realmente puedes rendir al 200 o al 300% en comparación con antes de subir. El duro plan diario de trabajo comienza muy temprano con una serie completa de ejercicios de calentamiento en la pista de atletismo usando variados aparatos o balones de fútbol. Ya sobre las 11, primera sesión en la piscina que dura unas 2 horas y en las que, dependiendo de la especialidad de cada uno, suelen nadar entre 3.000 y 5.500 metros. Y a la 1, para completar la mañana, una hora en el gimnasio con las pesas y los aparatos. A las 2 más o menos llega el momento de la comida, que en esta ocasión sí es la antesala de un par de horas de merecido descanso. Unos las ocupan leyendo y respondiendo su correo, otros con su cuenta en Twitter, otros viendo pruebas deportivas en la televisión y algunos hasta recuperando fuerzas con la siesta. Aunque también es el momento de los tratamientos de fisioterapia para descarga muscular o recuperación de lesiones. La rutina se hace dura, es un centro de alto rendimiento en altura que nada más que te permite entrenar y descansar. No tenemos ningún entretenimiento extra fuera de aquí, entonces claro, el factor psicológico juega un papel muy importante en la preparación aquí en altura. Pero a las 6 de la tarde recomienza el esfuerzo con otras 2 horas y media en el agua hasta completar una distancia nadada diaria que va desde los 6.000 metros para los velocistas puros hasta los 10.000 para los fondistas. A las 9 llega la hora de la cena, seguida en muchos casos de más fisioterapia o incluso de alguna consulta con los doctores, hasta que sobre las 11 o las 12 los nadadores se van a dormir, no ya porque no tengan ganas de risas, sino porque para ese momento están más que agotados. Hombre, se termina más agotada al principio, sobre todo la primera semana es la clave, es la que es más complicada, porque tienes más sensación de falta de aire, de cardiorrespiratorios, mucho más difícil adaptarse. El ambiente es en general bueno. Las bromas, chistes y juegos ayudan a sobrellevar un entrenamiento tan extremo, aunque cuando se llevan 21 días seguidos de encierro y trabajo, a veces la convivencia se hace difícil. Por eso los técnicos suelen concederles alguna tarde libre muy de vez en cuando. En todo caso, esta concentración de Sierra Nevada es solo uno de los últimos escalones de un proyecto de preparación mucho más amplio. Ya en noviembre del año pasado, los nadadores estuvieron 15 días en este mismo lugar de la montaña granadina. En marzo, todos los susceptibles de ser seleccionados participaron en el Campeonato de España de Invierno en Castellón con el objetivo de superar la marca mínima exigida para los Juegos. La siguiente gran concentración tuvo lugar en Tenerife, en abril. Aquellos 10 días entrenándose al aire libre significaron una liberación para unos jóvenes acostumbrados a trabajar bajo techo. Más tarde, tras los campeonatos de España de verano en junio, en los que quedó casi cerrada la selección, los nadadores han tenido unas semanas de trabajo específico en sus lugares habituales de residencia hasta esta concentración de Sierra Nevada. Cuando termine, todo irá rodado. En agosto podrán pasar una semana en sus casas, más que nada para que al menos puedan ver a su familia, porque el 6 de agosto todos están citados ya en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat para unos últimos entrenamientos a nivel del mar que pongan en valor todo el trabajo previo en altura. Y desde allí, todos viajarán juntos a los Juegos de Londres el día 25. Por lo que yo he visto, hay compañeros que están trabajando muy, muy, muy bien
Y siguiendo mi línea, no hago pronóstico. Yo creo que el trabajo está bien hecho y una vez que está bien hecho, los resultados los vamos a ver allí. Un proyecto tan completo, tan largo en el tiempo, tan bien planificado y desarrollado y una determinación tan evidente en cada uno de los componentes de la selección española de natación permiten a los técnicos ser optimistas en cuanto al rendimiento en los Juegos de Londres. Les cuesta decirlo, pero están confiados en obtener al menos las mismas 31 medallas de Pekín. Aunque algunas de las grandes figuras se han retirado, la natación paralímpica española todavía puede seguir basándose en una generación irrepetible que dará en la capital británica sus últimos frutos. Estrellas veteranas como Teresa Perales, Chano Rodríguez, Xavi Torres, Miguel Luque, Ricardo Ten o Richard Oribe han alargado hasta más allá de lo razonable sus vidas deportivas gracias al plan ADOP que les ha permitido ser casi profesionales de la natación. Richard va con las mayores pretensiones. Otra cosa es que puedan salir, son sus sextos juegos, ya no tiene 25 años, pero él, si puede ir a por la medalla de oro, o sea, va a por la medalla de oro. Pero aunque una superfigura como Enamed Enamed, que solo tiene 25 años y aún le queda mucho, o dos nuevas sensaciones, Michelle Alonso, de 18, y Sarai Gascón, de 20, están prestas a mantener viva la llama, la gran preocupación de los técnicos está ya en lo que pueda pasar en Río 2016. De momento, sin embargo, queda tiempo para disfrutar de las muchas alegrías que este grupo de nadadores puede regalarnos en los Juegos de Londres. Hombre, yo creo que estaremos ahí luchando todos por las medallas. Yo creo que estará algo muy similar, pero cada vez las cosas se van poniendo muy difíciles y las medallas son más caras, pero todos estaremos ahí al 100% luchando por las medallas. Sobre el plan de preparación de otro equipo acostumbrado a ganar siempre medallas, el ciclismo, versará nuestro programa la próxima semana. Vean, mientras tanto, la buena pinta que tiene la selección paralímpica de natación.